Flus, 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 wow, ¿qué pasa? ¿Qué tal, gente? Bienvenidos a Easy Reviews, un día más en el que vamos a charlatear de cositas. Creo que he mandado el tweet, no me acuerdo lo que he hecho hace un minuto. Eso está bien. Sí, he enviado el tweet. Voy a ver si he activado las capturas. Se ha activado las capturas, con lo cual Stroking no tendrá que banearlo hoy. Y he avisado en Discord, efectivamente he avisado en Discord. Así que nada, vamos a esperar a que entre alguien, a que entre gentecilla y comenzamos a hablar de cositas. Tengo unas cuantas noticias que comentaros hoy. He estado trasteando con el After Effects y tal. Lo tengo desde hace poquito. Con la idea de mejorar algunas transiciones y algunas historias de los directos. He estado trabajando en transiciones para el podcast, para el NPC podcast, que este mes no hemos hecho, pues porque se me ha venido todo encima, no me ha dado tiempo a hacer nada. Con lo cual nos hemos saltado el mes de abril. Espero que lo podamos hacer en mayo, pues igual la semana que viene toca podcast, ya veremos. Y he estado preparando cositas, pues como una intro independiente de lo que viene siendo. De lo que viene siendo estos directos que son. Otra cosa, ¿vale? Que no tienen mucho que ver. He estado configurando el OBS para quitar para silenciar los micrófonos cuando meta alguna cortinilla o algo. Quiero hacer el podcast un poquito más, digámoslo, profesional. Pues eso, metiendo una cortinilla en cada sección, que las tengo que preparar. Separando las cosas, no con un simple, venga, ahora vamos a hablar de esto. Si no, venga, terminamos esto, vamos a hablar de otra cosa. Cortinilla, que separe la historia y luego ya pasamos a hablar de otras cosas, ¿vale? Entonces estoy metiéndole horas al After Effects como si no costase. ¿Pero sabes usarlo? No. No. Lo que estoy haciendo básicamente, como no tengo a un diseñador que me haga estas cosas, que sepa usar After Effects y tal, lo que estoy haciendo es buscar. Plantillas gratuitas que hay por ahí, hay páginas web que se dedican a esto, que algunas plantillas te dan, ¿vale? Gratuitas para que puedas hacer tú tus cosas. Entonces estoy cogiendo esas plantillas y simplemente cambiando algunas imágenes, algunos colores y tal, que eso sí es más sencillo y lo puedo gestionar, más que hacer efectos de la parra, pues con eso estoy empezando a hacer cortinillas. He hecho una ya, he hecho la intro del podcast. Y tengo pendiente, pues, lo que viene a ser hacer el resto de cortinillas, ¿no? Y tengo que buscarme cosas para las secciones. Voy a poner, por cierto, un poquito de música, que si no quedo como muy soso. Ahí tenéis. Ya quité la música de boda. No os preocupéis que no va a volver a salir. Y nada, mientras va viniendo alguien más, pues voy a ver si ha salido por lo que sea alguna otra noticia que tenga que mirar. Estoy aquí ya. Porque me he pasado también un buen rato esta mañana mirando noticias que vayan a salir, que han ido saliendo para comentarlas ahora, ¿vale? Había unas cuantas, pero bueno, tampoco nada que digas, ¡guala, notición! No sé qué. Pero bueno, la inmensa mayoría son, como siempre, de películas y series. Que bueno. Me terminé ayer. Hablando de todo un poquito, me terminé ayer el Dragon Quest 11. Por fin. Me ha costado un rato. Voy a bajar esto un poco que me oigo mucho. Me ha costado un ratito. El Dragon Quest 11 es un juego que te hace la 3.15. Te intenta engañar constantemente. Constantemente no, una vez, pero a medias lo consigue y menos mal que me ha dado por no dejarme querer. Dragon Quest 11 es un JRPG por turnos de los de toda la vida, ¿vale? Creo que lo que le tengo subido lo que hablé de él a YouTube. Pero es que llegado el momento de que llegas al final del juego, es como todos los juegos
Típicos JRPG que empiezas andando, se lo digo siempre, luego vas en barco y luego vas volando. Todos los JRPG llevan ese tal. Tienes un mundo gigante en el que te puedes mover primero poquito, luego te abren el mundo bastante y luego ya te lo abren del todo, ¿vale? En este es raro porque volando no puedes llegar a muchos sitios, la verdad. No puedes ir a donde quieras, puedes ir a puntos muy específicos. Pero bueno, independientemente de eso, una vez echas a volar, sabes que estás cerca del final. Y en este juego no es diferente. Entonces, a las 55 horas, creo más o menos que fue, yo llegué al final del juego. Vencí al malo, salvé el mundo, patatín patatán. Entonces te hacen guardar la partida. Si cargas esa partida, hacen una cosa que hace que tengas mucho más juego y sigue la historia. O sea, no es el jefe real, ¿vale? Entonces sigues a partir de ahí y tienes otras 20, 25 horas tranquilamente de juego con historia. Tienes que hacer mil millones de cosas más. Te meten otras no sé cuántas mil misiones en cada sitio que has estado y te vuelven un poco loco, pero está muy bien pensado la forma en la que lo hacen para poder gestionarlo y tal. Y todo tiene sentido, entonces, con lo cual está muy bien. Y nada, pues al final he tardado como 80, 80 y pico horas en terminarlo. Entonces, bueno, ahí ha estado. En fin, visto que no entra mucha gente. Muy buenas, Josema. No sé si empezar las noticias o no, porque para hablar yo solo. Hablar solo está feo. Tú, cuando ves a alguien hablando por la calle, normalmente te cambias de acera. Esto es lo mismo, para estar hablando yo solo, mejor no hablo. Hoy se viene fuerte, ¿eh? ¿Por qué? ¿Qué ha pasado que requiera que se venga fuerte hoy? No me he enterado de nada yo. Que diga, guau, qué fuerte viene hoy. Hombre, tengo alguna noticia graciosa, pero no creo que sea para tanto. La última de Twitch, por ejemplo. No me he enterado yo qué ha hecho Twitch. He estado toda la mañana mirando noticias, yo no me he enterado nada de Twitch, ¿eh? Ah, bueno, claro, pero es que Nibelion no es una noticia, joder. Nibelion es un rumor. Siempre. Que acierta siempre, joder, ya, pero no es noticia. Vale, lo parió. A ver. Está considerando cambios en su programa de partner. Incentivar más anuncios. Bajar lo que dan a los streamers del 70% al 50%. Nuevo sistema de tiers. No más exclusividad. Hostia, eso es buenísimo. Yo lo estaba esperando como agua de mayo. Y más cambios que se propondrían este verano. Bueno, pagar menos. Se resume en pagar menos, ya está. Pagar menos a la gente. Pues lo mismo que hicieron con lo de bajar el este. Lo de bajar el este era para que viniese más gente. No, no era para eso. Era para pagar menos por las suscripciones de Prime. Y ya está. O sea, al cambiar el precio de 5 pavos a 2 pavos y medio, aquí en España, se han ahorrado. Porque, claro, a ver, bueno, 5 pavos no. 4 pavos se lo daban al streamer de esa suscripción de Prime, le daban 4 pavos. O sea, realmente tú que pagabas tus 30 pavos a Amazon para tal, que tenías el Prime, te suscribías gratis, pero Amazon tenía que pagar a los streamers 4 euros por cada Prime. Ahora les paga 2. Porque las suscripciones valen 2 y medio, entonces les paga 2 eurines. O sea, de un plumazo se han quitado la mitad de la pérdida de dinero que tenían ahí. Pero no, era para que al valer menos la gente se iba a suscribir más, sí, por mis cojones. Era para eso, sí. Creo que fui el único que dijo esto del Prime. No lo sé, no escuché a nadie más decir, no, si eso es para ahorrarse lo que pagan por el Prime. Porque la inmensa mayoría de las suscripciones son por Prime. Porque la gente no quiere pagar. Pero bueno. Entonces eso. Mira, que van a pagar menos, van a meter más anuncios y ya está.
Si quieren meter más anuncios, ya pueden dar más dinero por ellos. En fin, lo de que no haya más exclusividad me parece una muy buena noticia, porque eso va a provocar que yo pueda hacer un multicasting a YouTube, a no sé quién, a no sé cuántos, y seguir siendo afiliado. Con lo cual no pierdo nada por intentar hacer otras cosas. Muy buenas, Strocken. Con lo cual no perdería dinero por el hecho de intentar buscar otras plataformas donde ganar dinero. ¿Qué pasa? Me voy, Strocken. Ya me he cansado. Nada, que mira, espera, que te lo pongo. Que no lo he puesto donde debía. Debía haberlo puesto aquí, pero no lo he puesto aquí. Esto pasa. Me lo ha pasado Josema. Me ha pasado esto. Juraría que aquí había algo. Espera. ¿Cómo que automático? ¿Qué? No, 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 no. A ver, espera. Esto. Esto. Que Twitch quiere poner más publicidad, pagar menos a los partners, en vez del 70 al 50%, y que ya me gustaría a mí. Eso es exactamente lo que pilla un afiliado, por cierto. Igual algo menos, no lo sé. Y meter nuevo sistema de tiers y no tener exclusividad. Con lo cual podría lanzar los directos a todas partes. A Facebook Gaming, a YouTube. A Mastodon no. No sé ni cómo se tuitea, voy a saber meter ahí directo. Anda la mierda. Joder, qué movida con el Mastodon, macho. Se me ocurrió crearme una cuenta para ver cómo iba eso. Joder, es su puta madre, qué difícil es esa historia. Madre mía, es horrible. Me registré en el social y dije yo, bueno, voy a ver si. Bueno, voy a meter hashtag videojuegos a ver qué hay. Dos personas hablando de videojuegos. Y yo, bueno, vale. Yo entré por curiosidad. Al fin y al cabo. Cambia la canción, joder, me está dando un mal rollo esta cosa. Pasa, hombre, pasa. Yo lo probé, pero al fin y al cabo, si puedo por ahí meter también enlaces a mis vídeos, pues es algo que me puede hacer traer a gente, pero es tan sumamente difícil. Es jodidamente difícil, entonces, ¿para qué? Para nada, para nada. No, no, no. No, no lo voy a hacer porque no tiene sentido. Entonces, eso, sin más. Bueno, ya que estamos dos personicas y que ni que sea podremos hablar de cosas un poco, pues vamos a empezar con lo que os venía a contar esta tarde. Tengo una serie de noticias de las que os quiero hablar, os quiero comentar. Cling, 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 cling. Menudo bot del palo que no avisa. Menudo bot del palo que no avisa. Lanzo todos los días tweet y mensaje en Discord. Y será la culpa del bot que no avisa. A ver, si me das en Twitter, si me pones en la campanita cada vez que lance un tweet, que a esta hora siempre es de lo mismo, ahí tendrás el aviso directamente a tu tal, a tu teléfono. ¡Pru! Aviso, a tu teléfono, este idiota. Y ya está. Javi, te voy a empezar a llamar sin velar, hombre. Es que no me gusta poner everyone en el Discord, porque no me gusta molestar a la gente. Pero si es tu Discord, si es para que los molestes. Ya bueno, pero no sé, me da palo. Que además, el everybody se pone en el canal cuando empieza el directo y salta el bot. Entonces, yo ya pongo en la cara principal del Discord, pongo, oye, que empiezo en 5 minutos. Solo he puesto hace 5 minutos, hace 10 ya, no, hace 20 minutos ya, que ya llevamos 16 de directo, yo he puesto, oye, empiezo en 5 minutos. O sea, culpa mía que no te enteres. Creo que no, ¿eh? En fin, y lo dicho, tampoco tuiteo tanto como para que no me puedas poner que te avise cada vez que ponga un tweet. Que no soy de esos pesados que se pasan el día tuiteando cosas. Entonces, te lo puede decir Strop. Está encantado conmigo porque no le doy la tabarra.
Solo le pongo el arroba suyo cada vez que tengo algún sorteo. Gente, Return, gran inglés, que es Return. Of Monkey Island incluirá un sistema de pistas para evitar los bloqueos y que tengas que ir a internet a mirar cómo se solucionan las historias. Esto está muy bien porque entiendo que es una forma de evitar que te spoilees hasta la médula cuando buscas la solución de algo. Porque tú coges cualquier aventura, ¿vale? Tú coges cualquier juego, cualquier aventura y pones juego guía y te salen los tres primeros resultados, siempre son ¿cómo ganar al malo del final que es este? Que tú no lo sabías, porque era un juego de descubrir al asesino, ¿vale? Pero ¿cómo ganar al es que es este el malo? Esos son los tres primeros. Luego, el siguiente te dice, ¿cómo conseguir 100 millones de monedas y levelear hasta el saco en esta zona? Aquí, ven a verlo, entra que te lo digo, otra vez. Entonces, es una mina de spoilers, eso es espectacular. Entonces, para evitar eso, pues van a meter un sistema de pistas. Antes, cuando el Monkey Island era Monkey Island, lo que había era un teléfono al que llamabas, te cobraban un pastizal y te decían lo que tenías que hacer en ese momento, si querías gastarte el dinero. Yo jamás lo hice porque tampoco tenía como para hacer eso. Entonces, por eso estuve algo así como 6 meses intentando hacer una receta de una cosa que tienes que hacer en el Monkey Island, que me cago en su puta madre, qué cosa más jodidamente complicada. Pero cuando lo saqué me quedé muy contento y muy feliz. Entonces, bueno, me alegro que hayan tomado esa decisión. Así, pues bueno, también te evitas el tener que mirar por ahí la solución. También es cierto que una vez que empiezas a mirar la solución a un juego de este tipo, empiezas a mirarlas ya todas. O sea, en el momento en el que has estado, que te quedas atascado y tal, ya te da mucha pereza quedarte más atascado y empiezas a mirar todas las soluciones. Con lo cual, bueno, veremos cómo lo implementan. También puede ser que simplemente un tío te diga, yo creo que tienes que mirar algo verde, ¿eh? Con lo cual, estaría guay. Con los de Ponia pasa algo igual. Los puzzles obtusos acabas mirando en guías. Es que en todas las aventuras gráficas, ¿eh? Mira. Me acuerdo en el. ¿Cómo se llamaba? En el Gabriel Knight. Hay un momento, ¿vale? En el que estás en un sitio más o menos cerrado, que es circular, vas dando vueltas y te va persiguiendo un bicho, ¿vale? Entonces. No sé si esto será un poquito spoiler o no. Yo creo que pasados ya 40 años, igual ya se puede contar. Entonces, lo que tienes que hacer es subir por una liana, ¿vale? Y meterte en un agujero y ya pierdes de vista al bicho y ya no te mata y tal y cual. Entonces, yo me pasé, sin exagerar, 15 días, 15 días jugando todos los días buscando la forma de salir de eso. Porque no veía esa liana. O sea, no. No aparecía por ningún lado, como tampoco tenía un botón de resaltar las cosas con las que podías interactuar. No veía esa liana, parecía algo del fondo y pasabas el ratón, no hacía nada. Y entonces me tiré 15 días sin saber lo que tenía que hacer y era un incordio. Entonces, eso entiendo que ya se terminará, pero bueno. Recomendadísimo los de Ponia, por cierto, sobre todo las versiones de FX que venían doblados al castellano y eran maravillosos. Sí, eran maravillosas esas versiones dobladas al castellano que ya no existen. O sea, ese doblado al castellano ya no está, se ha perdido en la inmensidad del ser. Estaría guay que alguien, algún alma maravillosa, que tuviese los de Ponia doblados, consiguiese sacar esos archivos de sonido para meterlos en los juegos de Steam, porque es una pena. Pero está en inglés. No digo bajarme los juegos. Me refiero a que alguien hiciese un parche para meter esos, eso, ese doblado, tus versiones desde su web.
Pero si tienes esa versión desde su web. Lo que no entiendo es por qué Steam no tiene ese tal. Me encantaría que alguien sacase un parche para poder meter en los juegos de Steam para que le metiese las voces. Ya, pero eso no significa que sigan estando, ¿eh? A ver. FX de ponía. Sí, parece que siguen estando en. Bueno, espérate. Catálogo FX. No, no están los de Ponia, ¿eh? ¿O sí? ¿Cómo se llama? ¿El de Ponia? De Ponia es lo del final. Joder, a ver si lo encuentro. Tengo aquí la página abierta, pero no se encuentro. Está el Sacred 1. La edición de Sacred de FX es Gloria. Creo que la tenía por ahí. Juraría que la tenía por ahí, pero no la veo. Sí, ahí está. Ahí tengo la de FX de Sacred. Juegazo, ¿eh? El Sacred también, el 1. No veo el puto de Ponia. ¿Dónde estás, de Ponia? ¿Cómo se llama el primer? La fuga de Deponia. Aquí está, la fuga de Deponia. Error del servidor 404, archivo no encontrado. Ups. Jur. Yo creo que ya no. Además, no funcionan. No, joder, no funciona nada. Caos en Deponia. Mira, Caos en Deponia sí está. 19.95, pero no tienes enlace para comprar ni absolutamente nada. Entonces es eso. No, ya no va. Ya no chusca. Y es una pena porque hacían unas versiones espectaculares de los juegos, se lo curraban muchísimo. La de juegos que les compré yo de más que. Es que, a ver, aunque por malo que fuese el juego, que no solía pasar, las ediciones que te lanzaban eran la rehostia. Porque ya no solo simplemente te traían el juego y te metían. Y te lo vendían tal cual. No, es que les hacían el doblaje, les hacían un manual de la polla, les hacían un no sé qué. A ver si llego al Sacred. Ay, me voy a poner de pie, aunque no deba andar. Tengo también el Half-Life edición FX. Esto pesa, esto pesa como cuatro cajas de Nintendo juntas. Este es el. Ahí, espera. Coño. Ya decía yo que estábamos por aquí viendo cosas. Este es el Sacred, ¿vale? Edición FX. O sea, tú abres. Ahí va. ¿Esto qué es? Ah, mira. Le metí aquí esto. Porque viene con la expansión del Sacred. Pero es que la edición de FX del Sacred. Y esto era a precio de juego normal, ¿eh? Te venía con esto. Te venía con esto. El mapita. Ojo, ¿eh? El mapita de todas las tierras del Sacred. Por el otro lado, un póster chulísimo. Espera, está al revés. Un póster chulísimo con una jaca y una señora montada encima. Venía con un libro aquí, con un código para descargarte, que dentro te vienen todas las instrucciones para montar partidas online. Una maravilla. Te venía con una tarjeta para botar cosas, una tarjeta de usuario registrado de FX. Y te venía con un libraco gigantesco, un manual. Con lo que sale en la pantalla, con sus cositas, con su tal. No sé, ¿cuántas páginas tiene esta cosa? Pues son como 60 páginas
con todo lo que hace cada hechizo, bestiario. O sea, cada bicho que te sale en el juego. Esto es una puta maravilla, hombre. Y esto te costaba. Esto te costaba 20 pavos. Y decías, pero joder, macho, esto es una puta maravilla. Y a la inmensa mayoría de los juegos les metían voces en castellano si no las traían. O sea, es que era como, pero tío. Entonces, así daba gusto comprar juegos, joder, no la mierda de ahora, hostia. Que es que te compras un juego, lo abres, viene el CD y viene espacio para meter el librito y dices, ¿el librito dónde está? El librito a saber. En fin. Cualquier tiempo pasado fue mejor, gente. Los juegos que compré yo cuando era más de crío. Recuerdo que compré en un kiosco del pueblo donde no tenía PC ni de Blast. Me pillé el Submarine Titans, no sé cuál es. Me tiré como una semana leyendo el manual, venía todo explicado, cada unidad, edificio, tecnología. Efectivamente, sí, es que lo traían todo. Ese mapita lo tengo yo también, pero saben hasta ahora. Aquí. Tengo unos cuantos de esos, los Runaway, por ejemplo, que me encantaban. Los Runaway eran también aventura gráfica. ¿No eran de los mismos que Deponía? Yo todos los que veis por ahí atrás son de. Bueno, no los veis ahora porque están tapados, son de PC. Y tengo unos cuantos. Tengo el Flatout de FX, tengo el Half-Life, edición FX, no sé por qué. Porque no había Steam cuando lo compraste. Ah, vale, será por eso. El Avencast de FX lo tienes. No sé ni cuál es. No sé ni cuál es. Tampoco me hago. Tampoco me acuerdo de todas las cosas que he jugado, ¿eh? Submarine Titans. Está en Steam. No está en español. No está en español. Sí, está en Steam. A ver, vamos a ver el tráiler del Submarine Titans. Presents. No está en Steam en español. En FX probablemente sí. ¡Hostia! ¡Wow! ¡Graficazos! Pero pues a eso me refiero, Javi, que los de FX lanzaban una edición traducida completamente a español, porque todos los juegos que lanzaban estaban en español, porque los traducían ellos. Pero luego en Steam esa traducción no ha quedado. Los de Ponia tenían doblaje a castellano incluso. Pero esa traducción, ese doblaje se ha perdido. Entonces en la versión de Steam ya no existe. Pues igual que en este, tú te vas a la página de Steam. ¿Cómo era? Submarine Titans. Tú te metes aquí en la página de Steam de Submarine Titans y no disponible en español España, solo está en inglés. El juego está, pero está en inglés. Más que nada porque F también estaban obligados a doblarlo, más que nada porque FX estaba financiada enteramente con dinero público. Mira, eso no lo sabía. Pero deberían hacer esas cosas. Debería salir otra cosa así de ese palo. Entonces, bueno, pues es lo que hay. ¿Cuál era el otro que decíais? Avencast. Avencast Rise of the Mage. Qué puta idea. Pero es Harry Potter. Es Harry Potter. ¿Cómo que Avencast? Esto es Harry Potter de toda la vida. Mira, si es Dumbledore, ¿lo ves? De joven. So, what is it that brings you to me at this hour? You have talent, young. Estaba solo en Varlet is inglés. probably correct. Emphasis will have a first.
El zar era de estrategia, ¿no? Ese se lo regalé a mi suegro, le encantaba la estrategia. Su familia me odia desde entonces. Porque no ha dejado de jugar. O sea, no he visto a un señor jugar tanto a un juego en mi puta vida. O sea, si el tío no la ha metido 1500 horas, no la ha metido ninguna. Se terminaba una campaña y empezaba otra. Y cuando terminaba la otra, empezaba la que había jugado antes. Todo el puto día jugando al puto zar. ¡Dios mío! Yo le decía, tío, hay más juegos de estrategia. Yo esto lo controlo yo y con esto ya. Todo el puto día, macho. En fin. No le regaléis el zar a vuestro suegro. Por lo que sea, ¿eh? Pues no, el Avencast no lo llega a jugar. No sé qué tal sería. En fin, vamos a... Después de la primera noticia... Hostia, llevamos un rato ya de la primera noticia, ¿eh? Vamos con la segunda. 2K Games ha filtrado... Perdón. Se ha filtrado que 2K Games... está trabajando en Gravity Goal. Es un juego que, por lo visto, pretende ser una especie de competencia para Rocket League. Pero en vez de con coches, pues con motos. Así como si fuese algo tipo Tron, pero de meter gol en cosas con motos. O sea, sea lo mismo, pero derrapando un poquito. Supongo, no lo sé, tampoco, no lo tengo muy claro. Dicen que se anuncia lo que 2K Games ha filtrado, perdón, lo de que se ha filtrado de 2K Games, dice que pronto se anunciará en breve el juego, que se va a anunciar ya dentro de un poquito. Y que sería para este año o comienzos del siguiente. He mirado y tengo The Longest Journey. Qué maravilla de juego, de verdad. Amigos, si en algún momento... La verdad es que no entiendo por qué no los de Siberia no cogen y hacen un remaster remake de The Longest Journey. ¡Qué juego más bonito, por favor! ¡Cosa más chula! O sea, si es que... O sea, ha dado para toda una saga de juegos llamado Dreamfall, que han sacado 20 y la madre y todo Siberia y toda la hostia. ¡Cojones! Haz un... Vuelve a sacar el The Longest Journey. Entré el otro día a ver un gameplay y me dolían los ojos de lo mal que se veía. Pero qué maravilla de juego. El Dreamfall lo tengo, que lo dieron en Micromanía. Yo tengo el Dreamfall, pero está en inglés. Hay una traducción, lo tengo pendiente de jugar. Es que cuando ya viene en inglés me da perecica. Bendita Micromanía, tío. ¿Qué tiempos aquellos? Cuando daban juegos, bien, ¿no? Mira, el último que... la última que me he comprado yo, que estaba... Fui con los niños... No, ahora te dan juego también, ¿eh? Fui con los niños a... Los tenía que llevar a no sé dónde y tenía que esperar como una hora. Y no tenía nada que hacer y dije... Y había una librería al lado y dije, bueno, voy a comprar algún juego de tal. Me compré un Micromanía... El último, y te daban el Imperium HD. El Imperium HD, ¿sabes, no? ¡Juarrar, eh! Uf. Nuevísimo, ¿eh? De rabiosa actualidad. Ya tengo el Imperium HD. De FX, ¿eh? Hablando de FX. Bueno, pues eso, que 2K Games es un juego de tipo de esto. A ver, que me estoy perdiendo. Yo tengo instalado el Siberia 1. Porque tengo el Siberia 1 y el Siberia 2. Y no los he jugado. Y lo he instalado. No lo he vuelto a abrir. Ya está. No sé quién es la perra de Paco, Javi. Sin velar, perdón. A ver, que estaba yo intentando leer cosas, por Dios. A ver, he mirado Journey, House of the Dead 2. Mira, los House of the Dead nunca me han llegado a gustar, porque eran, como no tienes pistolica, pues era bastante...
La trilogía de Dragon Slayer, que tampoco me han gustado demasiado porque es muy de... El Dragon Slayer es el inicio de los Quick Time Events. Es de los primeritos, solo que no te avisaba lo que tenías que hacer. O sea, era el Quick Time Tengo Event mal. razón. Porque... Estaría bien que Stop no tuviera el pato ese dándole al espacio. El Pues, pat... ¿Eh? Sinvelar tiene razón. ¿Cómo? Cling, 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 cling. Quise decir al Enter. No estaría bien que esto no estuviera dándole al enter. Ah, vale. Todo el rato, ¿verdad? Es que, macho, haz una frase larga, tío. Es que, mira, en el mismo minuto has puesto 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 mensajes. Has puesto wow, XD, hombre, juegazo es, pero igual con algo más nuevo, estaría bien, XD. Igual si concretas un poquito. No se iría todo para abajo y podría yo leer más cómodamente. Igual te pongo lo del minuto a ti. Yo estoy mirando todavía por arriba. Estoy todavía mirando la trilogía del Dragon Lair que ha puesto Josema hace una hora. Y el chat está... ¡Buah! Te tengo que poner lo de los 500 bits, Javi, por cierto. Solo por joder. Bueno, lo de Dragon Lair... Por cierto, música. Es el Quick Time Event mal, porque tenías que darle a un botón concreto y acertar en el momento adecuado, pero no te decían cuál era. Entonces era como... Tienes tres vidas. Ah, si aciertas, guay. Si no, echa cinco duros más. Entonces estaba muy bien, estaba muy divertido. ¿Cómo odiaba ese juego? Se veía de puta madre, pero lo odiaba muchísimo, sobre todo en la... En la sala de juegos, en la recreativa, lo odiaba fuertísimo porque era perder dinero a cascoporro si no te lo sabías. En fin. Los Dragon Lair molaban, sí, pero no. Sí, pero no. Yo recuerdo que no hace mucho pude instalar y que funcionara el Zooticon con dinosaurios y Acuario. Duré jugando 10 minutos. La nostalgia golpea muy duro. A ver, la nostalgia está muy bien, ¿vale? La nostalgia es algo muy bonito, pero no quieras revivir la nostalgia. Quédate con el recuerdo. Consejo de mí para tú, porque si no, se te cae todo rapidísimo, ¿eh? Mira, menos los Goonies. Los Goonies los vi hace cosa de 6 meses y oye, sigue siendo... ¡Chocolate! Sigue siendo maravillosa de arriba abajo. No pan... Se pasan los 5 primeros minutos diciendo palabrotas a cada cual más fuerte. Les falta el hijo de puta. Pero a partir de los 5 minutos, por lo que sea, el director dijo: bueno, pues ya hasta aquí ya están bien de palabrotas. No quiero una más. Y ya no dicen una más en toda la peli. Lo cual está bien. Yo los tengo también. ¿Sabes lo más gracioso? Que los tengo en Steam y en Switch. Mira qué bien. Los House of the Dead me flipaban en las recreativas. Sí, en las recreativas sí. Igual que el Time Crisis, en las recreativas era la hostia, que tenías la pistola, la pantalla grandota y tal, pero luego venías a jugarlo aquí y decías... Meh. Meh. Te quedaba abajo. Si hubiese tenido la pistolica de Nintendo, pues todavía. Pero en el ordenador era como... Bueno, pues muevo el ratón y le doy y les pego. Está bien. Pues ya no hablo con Jodan. Se ha enfadado. Normal que luego hice no pueda leer comentarios. Y digo la perra de Fragmentor que ocupa toda la cama. Me alegro. No lo sé. En estas versiones podías poner en opciones si te salían o no los botones que tenías que pulsar. Sí, pero en la recreativa no. Sí, luego sí. Y además tenías guías que te explicaban lo que tenías que hacer en cada sitio. Sí. Perfecto. Pero antes de eso, la empresa se hizo multimillonaria a base de monedas de 5 duros. Porque era imposible y no te decían una mierda. Entonces, bueno. Igual que en los Submarine Titans o la peli de He-Man Masters del Universo. Yo tuve la pistolica de Nanco, creo que fue con el Time Crisis 3. Está bien. Trocky, ¿qué tal? ¿Estás bien? ¿Has comido arroz?
Javi, has cobrado. Son las dos preguntas que hay que hacer todos los días en todos los directos. Javi, has cobrado. Y Estroquín, has comido arroz. Y normalmente la primera se responde no y la segunda se responde sí. Por lo que sea. No me lo tengas en cuenta, Javi. Ya sé que te molesta. Lo siento. Vamos a pasar de noticia. Es 27 de abril. Hoy. Hoy se supone, todo el mundo decía, incluido, no voy a poner un vídeo, Javi, incluido Bethesda, decían que íbamos a poder pasar los juegos de Bethesda a Steam. Esto no ha ocurrido, ahora ya todavía no ha ocurrido, o si ha ocurrido no sabemos cómo hacerlo, pero lo que sí es cierto es que han puesto unos cuantos de los jueguitos suyos gratis en Steam, a saber, juegos muy actuales y de rabiosa actualidad, ya veréis, jugarrales. Pero de rabiosa actualidad. The Elder Scrolls Arena. The Elder Scrolls 2 Daggerfall. Y Wolfenstein Enemy Territory. El más joven tiene 19 años. Entonces, bueno, no sé, igual para celebrarlo podrían haber dado algo un poquito más nuevo. No importa tampoco. El Arena y el Daggerfall los tengo por ahí también en físico. Así que, bueno, tampoco pasa nada. En fin, más cositas. Que veo que no comentáis. Strokin ya no va a comentar nada, se ha enfadado. Strokin, eres muy enfadica. Que lo sepas, ¿eh? O sea, me parece muy mal que se te diga que escribes con frases muy cortas y luego pongas dos frases largas y no vuelvas a decir ni mu. Me parece fatal, ¿eh? Porque me demuestras que sabes hacerlo. Entonces, coño, empieza por ahí. Steam Deck ya permite usar Windows 11, han lanzado un parche ayer o hoy. Bueno, tengo claro, pues probablemente ayer, como no la tengo, no lo sé. Y que mejora varias cositas. Como que puedes ponerle un pin para que no puedan acceder a jugar a tus cosas, para que no te vean que tienes el juego en tie ahí en tu biblioteca y te entren a ver las tetas. Y que puedes poner multiventana y alguna chorrita más. No está de más recordar que ya no es necesario instalarle Windows. Ya no es necesario. ¿Por qué? Porque ha habido gente muy maja y maravillosa que ha lanzado aplicaciones que permiten jugar sin salir de Steam OS a tu librería de Epic y a tu librería de GOG. Con lo cual, ya está. Ya no necesitas más. Tienes una plataforma que te regala juegos y todas las semanas y puedes jugarlos desde la Steam Deck. Ya está. Ya es la mejor máquina del puto mundo. Ya está. No necesitas más. Entonces, no sé a qué esperáis. La mía está en camino. No sé en cuál. Alguno perdido por ahí porque no me llega el email ni me va a llegar hasta dentro de 20 meses. Pero ahí está, ¿eh? La he comprado con la esperanza de tener dinero cuando me manden el aviso. Sí, pues mira, tengo dinero, me la voy a comprar. Entonces eso, en principio hasta finales de año mínimo. Y eso, espero que mucha gente... Aún no has hecho ningún directo de Kirby. El Kirby no voy a hacer directo, ni del Arceus, ni de nada. No me voy a... Vamos a ver, Javi. O sea, no viene la gente a verme jugar ni al Elden Ring, ni a absolutamente nada de lo que juego. ¿Y tú te crees que me voy a molestar en buscar la forma de poder compartir lo de la Switch Lite aquí, que debe ser difícil de la polla para hacer directo? ¿Qué dices? No. ¿No me ves cuánto juego últimamente? ¿Que estoy todo el día jugando a cosas? ¿Que estoy aquí todo el día haciendo directos de juego? Eso es porque va muy bien en los juegos. Funcionan estupendamente. Una cámara apuntando a la consola, vale. ¿Me mandas la cámara tú? Mándame tú la cámara. Así tengo dos. Una para la cara y otra para apuntar a las cosas. Si es una Sony, mejor. Que dicen que se ve muy bien. Que puedo hacer vídeo, reflex, por favor. Gracias. Tengo una cámara, Javi. No tengo más. Y no voy a estar sujetando el móvil y jugando. Lo siento, no puedo hacer esas cosas.
Además eso, que la Lite no saca sonido, o sea, no se puede sacar el sonido de tal. Con lo cual, y vamos, que tampoco me va a poner. O sea, el Arceus ni lo he tocado, porque no me interesa lo más mínimo. El Animal Crossing tampoco lo he tocado, porque tampoco me interesa lo más mínimo. Entonces, el Kirby lo juego a ratitos, cuando están los peques y están viendo una peli, a veces me apetece jugar una pantallita, pero tampoco más. Es un juego muy divertido, pero tampoco me da más. Y es que no me interesan los juegos de Nintendo. Es una cosa que tengo yo que nunca me han llamado la atención. Por eso no tengo consolas de Nintendo apenas. Los Pokémon no me dicen ni mu. Los Animal Crossing, si tengo que arar el huerto, lo aro ahí. Si tengo ahí al lado un huerto, me pongo a arar y planto lechugas, yo qué sé, y luego me las como. Me va a salir más a cuenta que plantarlas en el Animal Crossing. Entonces, esos juegos de trabajar a mí no me van. Me gustaría trabajar por una remuneración, no por trabajar por trabajar. O sea, es que conozco a gente que tiene aquí huertas, se pasan el puto día en la huerta, llegan a casa y se ponen a jugar a Animal Crossing a llevar la puta huerta. Y es como, tío, te voy a dar dos hostias, pero ¿qué haces, idiota? Haz otra cosa. Pero es que tengo que ganar bellotas. La mierda. Con todos mis respetos para la gente que le gustan estos juegos, ¿eh? Que sé que suele ser gente que no tiene contacto con la naturaleza y necesita plantar lechugas de alguna manera. En fin, pues eso, que Steam Deck ha lanzado una actualización bastante chula y se puede jugar a toda la librería de Epic y de GOG sin tener que instalar el Windows. Como si eres un granjero y su juego es el Farming Simulator, pues seguro que lo hay. Seguro que lo hay. No me tientes. Uy, gracias. Que no te tiente, ¿para qué? Muchas gracias, Javi. Uy, 10 euros. Madre mía, puedo cenar gambas hoy. Que no te tiente, ¿para qué? Para lo de la cámara. No, no va a pasar, Javi. No, no me voy a comprar una cámara. O sea, esto lo sabes tú, lo sé yo. Hostia, me ha pasado. Además hoy me he levantado cabreado. Pues jugar Resident Evil 8. Hoy me he levantado cabreado. Porque llevo, no sé. Llevaba año, sin exagerar, año y medio sin pagar el Humble Bundle. Porque no me interesan los juegos que van sacando. Y esta mañana me ha llegado un email de que se ha hecho el cobro de este mes. Con lo cual es que se me había olvidado pausar el estimado, una rabia, porque no me interesaban nada los juegos. Pero nada, ahí están. Me lo han cobrado. Y me ha dado muchísima rabia, ¿eh? Mira que son $12, que es nada, pero que no los tengo. Estaba a puntito de quitarme, pero he dicho. El Ghost Runner. Ruin of Tasos. Espera, que te lo digo. Ya los he cambiado, ¿eh? Ya están en Steam, o sea. Pero no me interesaba pagar por tenerlos, sin más. Pues mira, el Ghost Runner, Destroy All Humans, Monster Sanctuary, Kill Squad. El Monster Sanctuary era el único que más o menos me llamaba la atención. Kill Squad, Rogue Heroes Ruin of Tasos, que ya lo he jugado. Suzerain, Chicken Police y Naruto to Boruto, Shinobi Striker. Que. El Ghost Runner está chulo ya, pero no me llama. Pues esos. Y nada, bueno, al menos, pues mira, lo he aprovechado que me dejan entrar en la aplicación de Humble Bundle durante un mes para jugar los juegos ahí. Y me he instalado el Unsighted y me lo voy a jugar. Que no lo había jugado, pues ya me lo juego. Ah, vale, ajá, está pensando. Clic, clic, bob, bob. Este meme, siento decírtelo, pero no tiene demasiada gracia. Sobre todo para una persona que viene de las cintas del Spectrum y del Amstrad y del MSX.
y que le tocaba escuchar el... Y así durante 5 minutos. Cada vez que hacía pa, 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 eso era que se estaba cargando una línea de dibujo alterno de lo que era la portada del juego. Que costaba Dios y ayuda. Y rezando. Para que no se cayese la historia. Mira. A ver, espera. Igual. Oh, ya lo creo. Mira. Ojo, ¿eh? Ojo. Ojito, ¿eh? Está en ello. Esto es... Mira. ¿Sí? O sea, esto es la carga de un juego. Dura 12 minutos, ¿eh? Además es un juego... de Sabrina. Pero era todo así. En este no se ve tanto. A ver. Era así todo el rato, ¿eh? Pero a ver si puedo poner alguno en el que salga el dibujo, porque iba cargando. Piu, 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 piu. A ver. Hola, bienvenidos a... Venga, tú. No, eso muy rápido ha cargado. ¿Dónde estás? Ya carga, muy rápido ha cargado ese dibujo. No, esto va rapidísimo. Además no tiene sonido. Bueno, da igual. Ya lo habéis oído, ya lo habéis sufrido, ya estoy contento. Ojo, cuidado, no te tiene el vídeo por los... Son eran pezones, eran pixelacos como puños. Terribles. Y si mis cofres. ¿Qué quieres? Storkin, dale 3 cofres a Javi, por fin. Que los ha cambiado. En fin, pues eso era un horror, ¿vale? Horrible. Bueno, vale, os comento una noticia. A mi perro no le gusta ese sonido, pero ¿qué haces poniendo un juego en Thai? No era un juego en Thai, era un juego de Sabrina. Un juego de Sabrina sin tetas no era un juego. Es lo que tiene. Menos mal que me salté esa época. Qué horror. Y eso sí llegaba a cargar, ¿eh? Porque muchas veces, o sea, tú le hacías así, pom, le dabas un golpecito a la cinta y se chuscaba toda la carga, y a repetir. O sea, entraba una motita de polvo entre la cinta magnética y tal, saltaba lo que es el 10 goto, y a la puta mierda todo, ¿eh? Y a cargar otra vez. Cuando no se te quedaba pillado, porque eso no se guardaba la partida de ninguna de las maneras. Los juegos duraban 6 o 7 horas, con suerte, los que duraban eso, y si a las 6 horas se quedaba pillado, vuelta a empezar, a cargar otra vez el juego y a empezar desde el principio. Eso era una puta maravilla. Loco de Paco se tiró ayer con 11 horas de directo con el Valheim. Vale, muy bien, pues cada uno que haga lo que quiera. Yo no tiro 11 horas ni queriendo. Y menos por lo que me pagan. ¿Qué dices? En fin, esta noticia me ha hecho gracia. Me ha hecho gracia porque es de las que me gustan. Es de las de... Esto lo hago por los usuarios porque vivan ellos. Sega ha anunciado que... Sabéis que pronto se lanzan los juegos de Sonic Origins, ¿vale? Que vienen el Sonic 1, el 2, el 3 y el CD. El Sonic CD. Bueno, pues ha anunciado que estos juegos que se van a incluir en el Sonic Origins... Van a desaparecer de todas las tiendas digitales antes de que se lance Sonic Origins. Ok. Y diréis, ¿por qué?
¿Qué razón tienen para esto? Pues mira, yo os lo explico. Resulta que si tú entras en Steam, por ejemplo, y buscas los Sonic de Hedgehog 1, 2, 3 y Sonic CD, cada uno vale la friolera de 4,49 euros, ¿vale? Entonces, tú puedes comprarte cualquiera de estos juegos por algo menos de 5 euros y disfrutarlo como un niño pequeño, ¿vale? Está bien. Entonces, esta gente de Sega ha dicho, vamos a ver, ¿para qué? ¿Para qué? ¿Para qué vas a, para qué vas a decir, oye, voy a poner música que esto va a ser épico, ¿para qué vas a decir, oye, quiero comprarme un solo juego y gastarme menos de 5 pavos y disfrutarlo como un enano, cuando puedo obligarte a comprarte 3 más y gastar 40 pavos, como 40 soles? ¿No es mejor? ¿No es mejor? ¿No es mejor que te lo junte todo en un mismo archivito, todo juntito de la mano y que lo puedas jugar independientemente, pero todos los 4 juntos por 40 pavos? ¿No es mejor eso que comprarte los 4 por separado por menos de 20? ¿No es mejor por 18,50 que valen por separado? ¿No es mejor tenerlos todos juntitos y pagar 22 euros más? A ver, que es que estás haciendo feliz a un directivo de Sega. Eso solo ya vale mucho más de 20 euros. Entonces, joder, no os quejéis, hombre, por favor. Si lo hacemos por vosotros, hostia. Es que no se nos agradece nada, ¿eh? Ay. Me ha hecho feliz esta noticia. Me ha hecho muy feliz porque Sega en un lánzate para ayudar a la gente ha dicho, mira, que se gasten 20 pavos más y si los ponemos todos juntos que vayan eligiendo dentro ya. En vez de arrancar, es que eso de buscar el Sonic y tener que elegir entre los 4 a ver cuál empiezo, eso es muy complicado. Mejor los metemos todos juntos y que lo elijan dentro ya. Está haciendo la estrategia Nintendo. Sí. Sí, sí, sí. Tal cual, tal cual. Pero, a ver, pero es que Nintendo al menos... O sea, no están en la misma plataforma. O sea, porque tú no puedes ir a la tienda de Switch y descargarte el Mario 1 de la SNES. No puedes hacer eso porque no existe, ni el de disparar agua. No están. Entonces... lanza esos que son viejos, pero los actualiza para poder jugar en Switch y ya está, y te los cobra doblón, sí, pero no tienes otra opción. Joder, esto es peor. Es que aquí tienes la opción de comprarlo infinitamente más barato por separado, siendo los mismos juegos, pero te van a quitar esa opción. O sea, directamente te están diciendo, no, te vamos a doblar lo que vale cada puto juego y te los vamos a meter los 4 a la vez. ¿Que no quieres uno? Te jodes, te lo llevas. Porque yo lo valgo. Es maravilloso. Yuhu, empresas. En fin. Más cositas que tengo por aquí. No sé qué es eso, Javi, que has subido, pero no lo voy a abrir, ¿vale? Ya tienes tus cofres. Gracias, Strokin, por dar los cofres. ¡Ha hablado Strokin! ¡Bienvenido, Strokin! PlayStation ha creado un equipo de preservación de videojuegos. Diréis, bueno, pues una cosa que ha hecho bien. Pero sí he hablado antes, no lo he visto. ¿Cómo que 9? ¿Cómo que 9? ¿Las dos 9 cofres? ¡Cabrón! ¿Me estás tangando cofres? Pero si me has leído, puto idiota. Pues sí, puede ser. 9 cofres de una carta. Hostia. Hostia, qué puto troll, colega. Eso no me la esperaba, ¿eh? Eso me ha gustado. Esa me ha gustado. En fin. Ahí. Bueno, pues eso, que PlayStation ha hecho un equipo de preservación de videojuegos, pues con la idea de preservar videojuegos.
Esto está bien porque se pueden evitar cosas como la que ha pasado con Deponia y el doblaje al castellano que se ha perdido en la inmensidad de las programaciones. Ya. Ay. Hostia, cómo está lloviendo. Vais a permitir un segundito, ¿vale? Es que eres tontísimo. Aunque no lo parezca, sigo catarroso, ¿vale? Sigo con congestión un poquito y un poquito con la voz tomada. Esto va muy despacio. Decía, en realidad no he dicho nada, estaba haciendo el tonto, como bien ha puesto Javi tontísimo, sin velar, perdona. Te voy a llamar Javi sin velar, perdona. Está bien que hagan este tipo de cosas para que no se pierdan códigos y todo este tipo de cosas que normalmente tienen problemas cuando intentan hacer una remasterización de juegos muy antiguos. Se ha dado el caso de que no han encontrado el código del juego para poder hacer la remasterización y han tenido que empezar de cero y eso ha supuesto que costase más, etcétera, etcétera, ¿vale? Se supone que con esto van a evitar este tipo de cosas. Pero no penséis que es por el usuario. Por un momento pensaba que se había ido el audio y luego me he dado cuenta de que no estabas hablando, solo haciendo el doro. Doctores. Porque esto lo hacen de cara al nuevo servicio en el que van a emular juegos de PlayStation 1, 2, etcétera, etcétera. Esta preservación de los códigos de los juegos va a conseguir que tengan esos juegos para poder meterlos en el servicio y que los mantengan de cierta manera funcionales de cara a la historia esta, ¿vale? Creo que me lo voy a quedar. En lugar de decir el tonto, capullo, idioto, voy a decir el Doro. Vale, perfecto. Pobre Doro, ay, pobre Doro, ¿dónde estará? No me acuerdo cómo se hacía el Doro, mira tú. ya no me acuerdo. Vamos a sacarla, a quedarnos con la parte buena. Y es que van a tener ahí copias de todo para que no se pierdan y poder recuperarlas en un momento determinado si es necesario. ¿Qué os parece que hagan esto ahora? Después de años pidiéndoles que hiciesen algo respecto a la retrocompatibilidad. una noticia curiosa de gente haciendo tonterías con videojuegos, ¿vale? Y tiene que ver con Pokémon Go, ¿vale? Tal es la idiotez de algunas personas que llegan a hacer llamadas falsas a la policía cuando están jugando a Pokémon Go. Por lo visto, un pavo que quería conquistar un gimnasio de estos de Pokémon GO se fue hasta el lugar de los hechos para conquistar el gimnasio y la gente que había allí defendiéndolo no se le ocurrió otra cosa que hacer una llamada a la policía diciendo que había un señor vestido de X manera bastante sospechoso en el lugar. Con lo cual, de repente llegó la policía y se puso a interrogar al circunspecto jugador de Pokémon GO, que claro, no pudo atender a la batalla que estaba llevando a cabo en el ataque al gimnasio, con lo cual le dieron pal pelo y no pudo vencer en este intento de capturar este gimnasio. También esa gente que estaba defendiendo dicho gimnasio denunció el nick de este pavo a Niantic, atención a usuarios, para que le pusiesen trabas y le mandasen mensajes y tal. En fin, maravilloso, maravilloso. Pero eso no es lo mejor.
O sea, después de ver esto, he dicho, hostia, esto habrá pasado más veces. Y he buscado más y resulta que he encontrado que a un pobre señor que se encontró con un gimnasio Pokémon en un momento determinado, en una ciudad indeterminada de la que no sé el nombre, dijo, bueno, pues voy a intentar conquistarlo. Y el tío lo conquistó. A los 2 minutos apareció un señor en un coche intentando atropellarlo porque le había vencido y le había quitado el gimnasio. Esto, o sea, se nos está yendo un poquito a las manos, ¿no? O sea, que te intenten atropellar por quedarte con un gimnasio Pokémon, o sea, yo flipo. Yo alucino pepinillos. Entonces nada, todo esto ha salido a raíz de un post en Reddit, ¿vale? Que ha sido eliminado ya, pero que por lo visto era cierto y era donde la gente iba contando cositas de que le habían pasado con Pokémon GO al intentar conquistar ciertos gimnasios. Pero bueno, en fin. Estoy encontrando muchas cosas chachis en mi segunda carrera del anillo antiguo. Mola, me voy a cortarme el pelo, chao. Y retrocompatibilidad siempre es bien, hay que conservar los yogos. Vale, Javi, nos vemos luego. En el amor y la guerra todo vale, dicen. La gente está chotada con el Pokémon GO. Están muy mal de la cabeza. Yo recuerdo que en una iglesia, los de la iglesia se hicieron cuentas para conquistar el gym y acto seguido les metieron un Magmar de PC 666 llamado Satán. No sé qué es un Magmar, no sé qué es un de PC. No se puede jugar al Pokémon GO desde un PC, creo. No sé. Hay muchos datos ahí que no entiendo. En la última frase. Ah, puntos de combate. Ah, vale. 666 puntos de combate. Vale, estupendo. Sí, lo de que sea de magma, más o menos lo he entendido. Pero el resto. Con boca de chupa. Joder, Javi. A ver. Imágenes. Tiene boquita de pato. Esto es un ornitorrinco de fuego. A mí no me jodas. Esto es un ornitorrinco de fuego. Sí, está enfadado. Es como un ornitorrinco, pero mal. Madre mía, qué bicho. En fin. No le dejéis un pato a Javi que... Me imagino a Javi viendo al pato Donald. Para ti las pelis de Disney tienen otro... ¿Eh? En otras versiones tiene los morrillos raros. Ya, ya. Tú sí que estás raro. Venga, Javi, pásalo bien cortándote el pelo. Chao. Yo voy. Ay, tengo que llamar. Tengo que acordarme de llamar luego al peluquero, que quiero cortarme el pelo mañana. Tengo todo esto que se me escapa por todos los lados. Tengo demasiado pelo aquí. Esto no es ni medio normal para mí. En fin. Sony. Sony estaría obligando a todos los que quieran publicar juegos en su plataforma PlayStation a crear demos de mínimo 2 horas para meterlos en PS Plus. Claro, si tú tienes un Walking Simulator de estos cortitos que duran menos de 2 horas, ¿qué cojones haces? Pues te jodes y pones el juego entero, supongo. En fin, está obligando a todos a meter demos en PlayStation Plus para que la gente los juegue, porque prometió que en PS Plus pondría demos de todos los juegos. Espero que al menos esta gente pueda aprovechar esas demos. Si publican los juegos también en Steam, para poder poner las demos en Steam, que siempre les vendrá bien, ¿no? Siempre se da a agradecer. Aunque me alegra que cada vez más, sobre todo con los eventos estos que está haciendo últimamente Steam, que hace 2 o 3 veces al año, con un mosquito, cada vez hay más demos. Y me alegro porque, joder, poder probar el juego antes de comprarlo, yo creo que es algo que deberían poder hacer todos para ver más o menos qué tal, ¿vale?
En fin, Batman 2 es oficial, ya se ha dicho que se está haciendo, que se va a hacer con el mismo director, Matt Reeves, y con el mismo actor, Robert Pattinson. Tranquilo, Javi, no es un pato. Pattinson, haciendo de Batman depre. Si en Batman 1 está depre, pues en la 2 pues seguirá depre. Entiendo que, supongo que saldrá el Joker riéndose mucho para hacer un contraste entre la depresión de Batman y la alegría infinita del Joker. Pero bueno, pero ahí estarán, ¿vale? Me ha gustado la 1 bastante, ¿eh? Batman siempre está depre. No es cierto. No es verdad. No está siempre depre. Que sea más o menos cerrado, vale, pero no está siempre depre. El Batman de la Liga de la Justicia no está depre. El Batman del Snyder no está depre. Es profundo, es Batman, pero no está depre. El Batman de esto que hicieron la trilogía del Caballero Oscuro tampoco estaba depre. Lo estaba pasando mal, pero depre no estaba. Se le veía bien, se veía campechano, pero no depre. El Batman de Gotham no está, es un niño, da igual, pero no está depre. De hecho, es todo lo alejado, todo lo alejado a lo depre que puede ser una persona. Entonces, no es cierto, Trotkin. No está depre. El Batman de la broma asesina no está depre. Está puto loco, pero no depre. No me gustó la broma asesina. El supuestamente mejor cómic de Batman no me gusta. Es lo que tiene. En fin, Bad Bunny será el muerto en la última película de Spider-Verse. ¿Quién es el muerto? ¿Quién es Bad Bunny? Pues uno. Que canta, creo. ¿Qué canta? Pues... con lo mucho que lo conozco, seguro que reggaetón. Eso me pasó con House of M. ¿Qué es House of M? Eso me pasó con House of M de Marvel. Lo ponían como la hostia, me lo leí y fue como... cosa más sosa. A ver, yo el cómic este de la broma asesina... Está bien, pero me parece... O sea, para ponerlo como el mejor puto cómic de Batman, indispensable leerlo si te gustan los superhéroes, a mí me parece que la historia es como muy... ¡Pasa esto! Y coño, dame un poco de... ¡No, pasan cosas! ¡Toma cosas! ¡Que tienen que pasar cosas! Es como, joder, tío, dame un... algo. Que hablen, digan algo. No, pasan cosas. No lo entiendo, o sea... no tiene historia prácticamente. pasan cosas todo el rato. Y ya está, y no sé. Me lo he leído dos veces por lo de decir, joder, igual es que no me he enterado bien. No, es que no... es que no tiene más. House of M es un cómic clave porque la Bruja Escarlata se le va la pinza, crea una realidad con su poder y luego hace que desaparezcan todos los mutantes. ¿Qué mutantes? ¿Mezclan X-Men con...? No sé, tampoco es que haya leído mucho de Marvel como para saber de qué me estás hablando. Pero vamos, si crea una realidad con su poder, pues todo es un sueño de resines. Ya está. En Marvel se mezcla todo. Pues no deberían. X-Men debería permanecer independiente del resto. Deberían. Porque tiene otro sentido, tiene otra historia, tiene otra cosa. No deberían mezclarlo. Bueno, pues eso, que Bad Bunny va a ser el muerto en la película de Spider-Verse. ¿Quién es el muerto? No tengo ni puta idea. Bad Bunny sí sé que es un cantante, que en mi puta vida voy a oír porque odio ese tipo de música. Pero bueno, seguro que lo hace tan jodidamente bien como lo hizo
la que hacía de coneja en la de Bugs Bunny de Baloncesto 2, que lo hizo, seguro que sale igual de bien. Y ya está. O sea, es un villano que nadie sabe quién es, así que se me antoja un éxito de crítica y público. Bien. No es que sea un villano secundario, es un villano de novena categoría. ¿Hay 9 categorías de villanos? ¿En serio? Tiene 2 cómics en todo Marvel. Pues muy bien. Tendrían, seguro que tenían. Esto te digo lo que ha pasado. Sony tenía un acuerdo con Bad Bunny para publicar sus discos. O sea, Sony ha hecho un acuerdo discográfico con Bad Bunny para publicar sus discos a cambio de, o con cláusula de, quiero hacer una peliculita de Marvel. Turru. Ahí tienes, el muerto. Muy indicativo de lo que va a pasar con esa película. Ah, ya vas. Seguro. Es que hay que joderse. En fin, y la última noticia, ya con esto termino. Ir preparando vuestras preguntas y comentarios para seguir sacando tema de conversación, porque si no me voy a ir a casa. Ya está en tu casa, pues ya lo sé, joder, pero es una forma de hablar, dejadme un poco, por Dios. Naughty Dog, ¿qué va a decir este de Naughty Dog ahora? Está trabajando en un remake no anunciado. Y espera. Según un tester de la compañía, que, o varios que han puesto en su currículum que están trabajando en un remake no anunciado, y que probablemente ya no tengan trabajo por boca chanclas, y se dice, se rumorea que seguramente sea The Last of Us. Y esto ya se sabía todo, ya más o menos lo teníamos ya, ¿no? Sí. Aquí viene donde voy a romper todos los esquemas y vas a decir, ¡hostia! No es The Last of Us. Como insider que soy, os puedo asegurar, sin miedo a equivocarme, que el próximo remake que está haciendo Naughty Dog ahora mismo, esto hay que dar golpe en la mesa porque si no, no funciona, es Bloodborne. ¿Cómo os quedáis? Naughty Dog está haciendo Bloodborne. Soy insider, hacedme caso, que lo sé. Bloodborne Remake. Sale este año. Ya está. ¿Cómo os habéis quedado? Picuetos, ¿verdad? Y yo también. Cuando se me ha ocurrido, he dicho, joder, esto lo peto. Con esto lo bordo. Dune era tan popular que estaba instalado en más PCs que Windows 95, confirma su creador. Por supuesto. ¿Sabes por qué? Porque Windows 95 era una puta mierda. Yo no tuve Windows hasta el 98. Tiraba de MS-DOS. Entonces, en MS-DOS el Dune funcionaba. Entonces, ¿quién tenía Dune instalado? Todos los que tenían Windows 95 y todos los que tenían MS-DOS. Ya está. Muy fácil. Netflix quiere terminar el 2022 con 50 juegos móviles exclusivos para miembros de su plataforma. Netflix todavía no se ha enterado que la gente que coge Netflix no quiere juegos. Quiere series. Pero se han empeñado en meterse en los putos jueguicos. Y se van a hundir. Esta noticia la he leído esta mañana, pero no me ha parecido lo suficientemente interesante como para comentarla. Pero bueno. Yo, o sea, no conozco a nadie. No conozco a nadie ahora mismo en España que esté jugando a los juegos de Netflix. Por tener la suscripción de Netflix. La gente no quiere juegos de Netflix. Coño, quiere. Quiere las series, joder. Es que además tiene una mierda de juegos que no tienen puto sentido. Y
Aquí un tío diciendo que es que Netflix tiene muy pocos juegos, es muy pobre lo que ofrecen. Podrían meter un MMO o RPG, que no hacen mucha falta. Que los que tienen son aburridos, pero es que no tienen que meter juegos, joder. A mí lo que me preocupa es que compre estudios buenos para hacer juegos de mierda en móvil. No, no va a comprar. No, no creo que compre. Es que le está explotando todo en la cara. Es que le está explotando todo en la cara. O sea, la cantidad de dinero que está perdiendo por meter los putos juegos en móvil es lo que está provocando que deje de hacer series y las esté cancelando porque son muy caras. El hecho de cancelar las series porque son caras es lo que está provocando que la gente se le vaya, porque si no tengo la confianza de que voy a poder seguir viendo la puta serie, no me molesto en verla. Y si no la veo, ¿para qué voy a estar suscrito a tu canal? Entonces, hasta que no se den cuenta de esto, tan simple y tan sencillo, se van a ir a la mierda. O sea, es que no me extrañaría, no me extrañaría mucho que de aquí a nada alguien compre Netflix. Porque tienen que estar cayendo las acciones en picado. Va a venir el... va a venir Elon Musk y va a decir: joder, es que no ponen lo que quiero en la tele, me voy a comprar Netflix, hombre, para que me pongan lo que yo quiera. Y diga: toma, 70.000 como estos, dame Netflix. Y a tomar por culo. ¿Cuánto vales? 60, como esto, truco. ¿Sabes que estaría bien que dejaran de valorar el éxito de una serie por cuánto lo ven en un fin de semana? Si da igual, tampoco lo valoran eso. Porque si toda la gente ve en el primer fin de semana la serie y al siguiente no lo ve nadie, la tiran igual. Entonces, joder, que es que ha habido series que han estado número uno semanas enteras y las han tirado. Entonces, ¿qué puto sentido tiene? Están muy para allá los de Netflix, que no saben qué quieren hacer. Entonces, bueno, mientras no espabilen, solo por curiosidad. ¿Cuánto vale Netflix? A ver. Cada acción de Netflix vale casi 192 pavos. Hoy ha bajado un 3%. Un 3,30. Un 3,40. Que se va actualizando. Se va actualizando. Mira, 100.000 millones de dólares en bolsa. Eso no es mucho. Cualquiera puede comprar Netflix, no es muy cara. Pues... no, mira. 152.000 millones. Mira, no es tan barata, ¿eh? No es tan barata. ¿Dónde me metí yo? A ver. No sé leer esto. No entiendo de finanzas, así que no sé leer. Pero vamos. 100.000, entre 100.000 y 200.000 millones. Que no está nada mal, ¿eh? No está nada mal. Pues nada, me he quedado sin. Me he quedado sin. Me he quedado como cárcel china. ¡Viva el chistaco! Así que si queréis comentar alguna cosilla más. ¿Qué tal os va la vida? He estado esta mañana en el médico. Me ha dicho que ya tengo movilidad completa de la pierna. Que deje la muleta.
pues voy con una muleta para andar un poquito más rápido cuando voy a pasear o algo. Pero ya prácticamente en casa ya no toco la muleta. Y me ha dicho que tengo que hacer bicicleta, que tengo que sacar músculo, que lo tengo flojillo. Entonces, pues me pondré a hacer bicicleta. No tengo bicicleta, pero algo me inventaré. Ni que sea tumbado haciendo la bicicleta para arriba, pues algo tendré que hacer. Y se supone que, pues, que ya una semanita, 15 días, ya debería estar caminando alegremente. Yo jugando al WoW y me he dado cuenta que llevo más de 1700 horas. ¿Sigues jugando al WoW? Eso sigue valiendo cada mes dinero, ¿verdad? Ya no está gratis todavía, ¿no? Cuando esté gratis igual lo pruebo. Mientras no esté gratis... Nah. Me hace gracia... Me hace gracia lo del WoW porque... No tengo café. Porque desde que sacaron el Classic, están volviendo. Están poco a poco volviendo a meter los DLCs. Me hace muchísima gracia. O sea, sacaron el WoW Classic porque la gente estaba hasta la polla de que fuese como antes, ¿vale? No, esos no te los cobran porque se supone que ya te los has comprado en su momento. Pero me hace muchísima gracia que saquen el Classic para volver a ser lo que era al principio, porque había gente que quería volver a lo que era al principio y ahora le están volviendo a empezar a meter todos los DLCs poco a poco porque la gente se aburre otra vez de jugar al Classic. Entonces llegará un momento en el que ambos colapsen y sean los dos lo mismo y digan, ¿qué ha pasado? Nos hemos pillado las colas aquí. Será muy bonito ver eso algún día. Al contrario, ¿cómo que al contrario? Lo hacen con servidores distintos. Sí, claro, pero llegará un momento en el que estén en los dos mismos sitios lo mismo, ¿no? Claro, a medida que vayan metiendo DLCs, llegará un momento en el que el que está ahora ya no sacan tantos. O sea, solaparán en algún momento. A ver qué hacen entonces. Sacamos el Classic y tendrán tres servidores. En fin. Hay un servidor de WoW Classic, otro de WoW Classic Burning Crusade y el Retail, que es el actual. Ah, o sea, al que le han metido el DLC... O sea, ay, de verdad. Pues... O sea, entonces, el próximo DLC que le metan estará el WoW Classic, el WoW Classic Burning Crusade, el WoW Classic, el Abismo de Oro y el Retail, ¿no? Y así van a ir sacando servidores uno tras otro. Pues qué bien. Y el WoW Classic no está gratis. Joder, es muy viejo eso ya. Déjame entrar a jugar a algo. Ay, Dios mío. Mira cómo tendré yo la cabeza. Mira cómo tendré yo la cabeza. Que se me ha pasado hoy por la cabeza el meterme a jugar un poquito a Rocket League. ¿Cómo tendré yo la cabeza, eh? Qué mal tengo que estar. Estoy a punto de tirarme por un puente. O sea, ya te lo digo. O sea, porque no es ni de normal. Querer meterme en ese berenjenal. En fin. Megan Fox confirma que bebe sangre de su pareja para rituales. ¿What? ¿Eh? ¿Perdona? Dejé de jugarlo hace mil Rocket, pero no la hostia. Yo lo jugué hace este año pasado, cuando lo pusieron gratis en Epic Store. Lo empecé a jugar. A ver. La actriz y su actual pareja, Machine Gun Kelly, que no sé quién es, beben sangre el uno del otro para rituales.
La modelo y artista ha querido dejar claro que solamente son unas gotas y que ni mucho menos es un espectáculo a lo Conde Drácula soltando chorretones de sangre por todas partes. Aunque se haya querido realizar esa puntualización, sigue siendo algo extraño que no se ha dejado pasar. I guess drank each other's blood might mislead people, or like people are imagining us with like goblets and we're like Game of Thrones drinking each other's blood. It's just a few drops, but yes, we do. A ver, aquí está un poquito mal de la cabeza, ¿eh? No es por nada, pero joder. Madre mía. ¡Hostia! Mira, dan el FIFA 22 en el PlayStation Plus. ¡Enhorabuena! ¡Felicidades! Ya tenéis el clon del año pasado, ya. Podéis comprar mecánica sorpresa. Vamos, es que ni regalado lo quiero yo. ¿Qué estaba diciendo yo? Perdón. Ah, Devil May Cry 5 ha vendido más de 5 millones de copias en todo el mundo y ya lo consideran un exitazo de ventas. Muy bien. Aumenta el stock de tarjetas gráficas de Nvidia y el precio de la serie 30 desciende. Ya sabes, vende la que tienes muy cara y cómprate una de las nuevas más barata. Trotkin. Y ya estaría, no veo nada más que comentar. Así que lo vamos a dejar por aquí, gente. Espero que os haya gustado el directo de hoy. Ay, si solo tengo 3 suscriptores. Madre mía, pensaba que tenía 5. Yo paso, estoy bien con mi gráfica. Yo tengo una, yo no. Yo me quedé con la 2070 y ahí me va a quedar hasta... hasta que los perros bailen flamenco, como se dice. Sí, ya he visto lo de... No he querido comentar eso, es que me parece tan surrealista lo de los Sims. En fin. No quiero tratar temas de guerra aquí, es demasiado... Quiero entretener, no quiero deprimir. Dejémoslo ahí. Que nada, que mañana no sé qué haré, si encuentro noticias y tal, o si me apetece jugar algo, pues haré directo, y si no, pues nada, pues lo pasaremos al viernes. Espero que os haya gustado, espero que lo hayáis disfrutado. Ya sabéis que andaré por aquí, por el Discord, siempre que queráis, en Twitter también, y que podéis seguirme en mis redes y tal, y voy subiendo por ahí cosillas como los 30 segundos y tal, que podéis ir a ver a YouTube, a TikTok o a Instagram o a Twitter. Creo que ya están todas. Estoy en demasiados sitios. En fin, gente, ha sido un placer y nos vemos otro día. Chao, chao. Pasarlo bien. Miércoles de algo.